Este es Pablo. Pablo tiene 15 años y lleva casi 2 años yendo al gimnasio. Sus amigos le dicen que empiece a tomar proteína para que así sus músculos crezcan más. Cuando llega a casa, Pablo se pone a investigar y no encuentra ningún efecto secundario de la suplementación. Le dice a su madre que quiere empezar a tomar proteína, pero la madre de Pablo no ha hecho la investigación que ha hecho su hijo. Todo lo que ella sabe de la proteína en polvo es lo que le han dicho por el grupo de Facebook. Por lo que le dice a Pablo que si decide empezar a tomar proteína, tendrá que ir haciéndose análisis de sangre periódicamente para asegurarse que no le afecta al riñón. Parece un chiste, pero la realidad es que en muchos casos eso es lo que acaba pasando. Y es que existe desde hace mucho tiempo el miedo de que la proteína en polvo es mala para tu salud. Y esos mitos crean miedo alrededor de un suplemento que es completamente seguro tomar y echa a mucha gente atrás de tomarse suplemento. Todo causado por una falta de información acerca de este increíble suplemento. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar por qué no es malo este suplemento y por qué, de hecho, quizá deberías tomarlo. Vamos a empezar. Antes de explicarte que la proteína en polvo no te va a dañar los riñones, déjame decirte una cosa. Y es que la proteína en polvo es un suplemento, lo que significa que es un complemento de nuestra dieta. Ya que, como pasa con muchos otros nutrientes, la dieta tiene que ser la fuente principal de obtención de proteína en este caso. De hecho, si conseguimos llegar con la dieta a esos requerimientos proteicos, no hay necesidad de suplementarse. Si no conseguimos llegar a esa cantidad necesaria o nos cuesta llegar, entonces sí que una muy buena opción para complementar la dieta y conseguir esos requerimientos proteicos son los suplementos de proteína en polvo. Con esto aclarado, vamos a ver ahora las verdades y los mitos de los batidos de proteína. Y empezamos por el más famoso de todos. Tomar batidos de proteína es malo para tus riñones. Y este mito es el más absurdo de todos, ya que cuando estás tomando proteína en polvo, lo que estás tomando es en realidad proteína, que es un macronutriente esencial para la vida. La única diferencia que podemos encontrar entre la proteína en polvo y la proteína procedente de un trozo de pollo, por ejemplo, es la presentación, ya que ambas son proteínas y, de hecho, la proteína que obtenemos de los batidos de proteína llegan a ser de mejor calidad que las del pollo. Y dato curioso, la proteína de whey o la proteína de suero de leche, llámalo como quieras, se obtiene de forma natural, ya que es el subproducto de la fabricación del queso. Otro mito muy esparcido, y es el que además he puesto en el título, es el que las proteínas son esteroides. Este obviamente no es el caso, ya que en la actualidad, para que un suplemento pueda venderse, ha de pasar una serie de controles que demuestran que no lleva ninguna sustancia tóxica, y los esteroides anabólicos son sustancias tóxicas. Además, si los batidos de proteína fueran esteroides, ¿crees que tendría esta pinta? No, estaría mucho más grande. Y ahora, pasamos de esos mitos más alarmistas a unos más moderados. Porque seguro que habrás escuchado que los batidos de proteína solo sirven si haces deporte o si vas al gimnasio. Pues bien, como recordarás, o al menos espero que recuerdes, al principio del vídeo he dicho que los batidos de proteína son una muy buena opción para llegar a esos requerimientos proteicos mínimos. Y eso es aplicable a todo el mundo, ya que todo el mundo necesita proteína y, como vimos en este vídeo, la proteína es muy importante. Y para que te quede claro que todo el mundo puede suplementarse con batidos de proteína, déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes lo que es el Meritene? Pues sí, los batidos Meritene y los de las otras marcas son batidos de proteína para gente mayor, ya que de esa forma, al tomar esos batidos de proteína, la gente mayor consigue llegar a esos requerimientos proteicos mínimos. Otro de los mitos más moderados acerca de los batidos de proteína es que su consumo hace aumentar el peso. Esto, si sabes un poco de nutrición o te has leído el libro que te he dejado abajo en la descripción completamente gratis, sabrás que es mentira, ya que el subir de peso no es dependiente de un solo alimento. Es dependiente de la suma de las calorías que consumimos y las calorías que quemamos. Si las calorías que consumimos son superiores a las calorías que quemamos, entonces sí que habrá un aumento de peso. Pero como he dicho antes, este aumento de peso no es solo de un alimento, es de la suma total de los alimentos consumidos. Si quieres saber más sobre el subir o el bajar de peso, te dejo abajo en la descripción un libro donde te explico eso y muchas cosas más acerca del mundo de la nutrición. Y al final del vídeo te dejaré otro vídeo que hice acerca de ese tema, míratelo para saber más. Pero antes, vamos al último mito. Y este último mito es que si tomas mucha proteína, tus músculos crecerán mucho más. Esto es mentira, ya que, como vimos en un vídeo anterior, nuestro cuerpo tiene un límite aprovechable de proteína. Una vez que superemos esa proteína máxima que nuestro cuerpo pueda aprovechar, será usada, en lugar de como proteína, de como fuente de energía. Aquí te dejo el vídeo para que aprendas más acerca de la proteína y qué funciones tiene nuestro cuerpo, y aquí el vídeo de cómo funciona el subir y el bajar de peso. Míratelos y nos vemos en el próximo.